Bien, estamos con nuestros amigos Cristian Rodríguez, también Francescoli López, para poder conocer acerca de este arte que siguen difundiendo. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Hemos visto este repertorio que están compartiendo con diferentes vecinos de esta urbanización Santa Teresita. Pero antes, Cristian, sabíamos que tú estabas mal de salud. Coméntanos cómo te vas recuperando. Bueno, han quedado unas pequeñas secuelas, pero igual sabes que tenemos que salir a la calle a buscarla, ¿no? Porque estamos un poco, la pandemia no nos ha permitido ya, nos ha quitado el modo de trabajo que estamos acostumbrados, ¿no? Cierto. Y bueno, otro tipo de trabajo no estamos muy adaptados y creo que lo más correcto es salir a las calles, más que sea, alegrar un poco a la gente, ¿no? Que está encerrada y al menos cumpliendo la cuarentena, ¿no? ¿Sirve también esto, la música, como una terapia para relajarnos frente a las circunstancias que vivimos? Coméntenos qué calles han recorrido hoy por la mañana y que vienen recorriendo también durante los días. Bueno, ahorita, gracias a Dios, solamente lo estamos recorriendo todo lo que es Santa Teresita por el momento. Pensamos ir a la Miguel Grau, pero bueno, depende cómo se porta el sol también, ¿no sabes? Que a veces uno quiere hacer bien las cosas, pero pero bueno. ¿Has tenido un problema de salud? Coméntanos, ¿qué ha pasado? Me caí, me disloqué un poco el hombro, pero igual no es motivo para seguir saliendo y hacer lo que nos gusta, ¿no? Y contagiar esto un poco a la gente también. Cristian, es un ejemplo que muchos jóvenes deben seguir, muchos aquellos que aman la música, y pese al problema de salud que presentas, no te importa y sigues compartiendo tu arte. La invitación entonces para que los vecinos sigan apoyando la música, lo que ustedes hacen. Sí, igualmente, muy agradecido con todo el pueblo de Casagrandes, muy, muy colaborador, para que, aunque sea de 10 céntimos que se da, va sumando, todo suma y... Y así no sea nosotros, igual a cualquier muchacho que pase haciendo un poco de música por su barrio, que le dé el apoyo incondicional. Y si no se puede, más que sea unas palmas, que las palmas también alimentan el alma de un artista. Cristian, ¿cuál es tu Facebook? Tal vez quieran consultar contigo, con Francescoli, para que les puedan cantar en algún cumpleaños, quieran tener una sorpresa, exacto, tengo coméntanos. Tengo unas galletitas que hemos acabado de hacer, se llama Serenata en tu barrio. Ya. Sí, esto, así, y acá están lo que es números y WhatsApp. Y WhatsApp. Y el Facebook también abajo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo te pueden ubicar en el Facebook, por ejemplo, gracias a... Está como Cristian Johnny Rodríguez o Francescoli López Cadenillas. Para serenatas, para cumpleaños. Sí, para todo. Para alguna sorpresita por ahí que quieren... Claro, si gustan, ¿no? Divorcio también, no hay ningún problema. Divorcio también. Sí, más bien si... Por si acaso, si es para divorcio, una hora pagada y una hora es gratis. Lo damos con mucho cariño. Muy bien, ahí estábamos con Francescoli. Brevemente, Francescoli, bueno, que Cristian nos estaba comentando acerca de los servicios que prestan. Claro. Bueno, es un trabajo que ustedes vienen realizando, compartiendo su arte. Lo importante aquí es que ustedes están sacando provecho al arte que tienen, a lo que siguen, y sin hacer daño a nadie, todo lo contrario. Así es, todo tranquilo. Bueno, gracias a Dios primeramente, porque tenemos este don, este talento que Dios nos regaló, y bueno, salimos a alegrar a la gente, más que todo a alegrar a la gente. ¿Cómo es el recibimiento? Uy, para que bien, bien alegre la gente, incluso diga, vengan para acá, toquen este tema, toquen el otro, vengan, toquen un cumpleaños, deme su número para salir a algún evento, por favor, porque por esta pandemia no se puede, ya lo dijo mi compañero, ¿no, Cristian? Claro. Ya lo dijo, ¿no? Y dice que no se puede por esta pandemia hacer, pero absolutamente vale, ni nada. Correcto. Y retomar nuestro trabajo está difícil, pero igual salimos a hacer lo que más amamos de corazón y esperamos que les sea de su agrado siempre. Tú sabes, ¿no? Tú eres mi promoción y bueno. Somos promoción, así es, estimado Francescoli. De repente cualquier cosa. Ya un aquí está la tarjeta. Ahí está la tarjeta. Llevamos para la amiga Yulisa Ocas Torres. Se acerca mi cumpleaños, ¿eh? Oh, ahí estamos. Francescoli, entonces van a ser identificados por las camisetas, siempre amando al Perú, siempre identificándonos, sí, ¿verdad, Francescoli? También salimos uniformados, tanto como las camisetas, y a veces también salimos uniformados. Mira, ella también lo llama a la señora para un contrato, le llama una tarjeta, así como tú ves, ¿no? La gente, ¿no? Sale, ¿no? Para una pequeña, ya que no se puede, como te digo, en estos casos. ¿Números de teléfono para que se contacten contigo, con Cristian? Ahí está el número de teléfono. Ah, perfecto, aquí está. A ver, te lo digo. 97, por favor. Al número 97-34-88-227. 93-45-96-185. Con Cristian Johnny Rodríguez o Francescoli López. Te escriben, entonces, para que escriban por WhatsApp y puedan solicitarte algún, en este caso, un servicio, una serenata, un cumpleaños, ahí estamos. Muchísimas gracias, Cristian, los dejamos que sigan con
su repertorio y compartiendo con los vecinos. Hasta luego, cuídense. Ahí estuvimos entonces despidiendo a los jóvenes, nuestros amigos identificados con sus politos de la selección, compartiendo su talento a los vecinos.